Muy buenas noches, compañeros y compañeras diputadas. Se me enchina la piel de escuchar cómo hablan el maya, cómo es tan suyo. Espero que en algún momento también los que no tuvimos la oportunidad de aprenderlo, pues lo aprendamos y podamos hablar también y expresarnos y podernos comunicar con todas las personas. Por congruencia, debemos preservar y enriquecer las lenguas indígenas, sus conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. En tiempos de cambios profundos como los que vivimos, es una obligación moral. La transformación de la vida pública hace justicia social, impulsa la igualdad, promueve la inclusión, piensa en el bienestar y es un motor de la prosperidad compartida. Por lo tanto, los derechos lingüísticos, las tradiciones y todos los aspectos de las comunidades indígenas deben ser garantizados en todos los ámbitos. En esta Casa del Pueblo nos comprometemos nuevamente a fortalecer ese aspecto con esta iniciativa, cuyo espíritu es promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento, el reconocimiento y la enseñanza de la lengua maya, que tanto nos identifica en Quintana Roo y en general en toda la región. La consolidación de esta iniciativa traerá múltiples beneficios, no solo a las comunidades, sino a nuestro Estado y al país, pues se busca condiciones de equidad e inclusión como nunca antes. Deseo que nunca más una persona tenga que desprenderse de sus raíces. Garantizar una educación intercultural es un imperativo ético en una época donde no cabe la segregación, el olvido, la indiferencia y la discriminación. Permítanme retomar una frase que dijo nuestra gobernadora Mara Lezama ayer domingo en este mismo recinto. Quintana Roo tiene un espíritu visionario para unar un sentimiento quintanarruense que una nuestras raíces con sus personas de diferentes lugares del país, pero también de diferentes partes del mundo, movidos por un mismo deseo de progreso y empujados por la fuerza y la ilusión de una tierra pujante y promisora, amparados en la fusión pluricultural como palanca de desarrollo. Nuestro Estado necesita un regalo que rescate lo mejor del pasado y se proyecte con dignidad y orgullo de cara a un futuro lleno de esperanza. Es cuanto. Muchas gracias.